buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de 64 Noticias. Mi nombre es Dulce Pérez y estas son las noticias de hoy. Urge un salario emergente para hacer frente a la crisis económica por la pandemia de COVID-19. Seguridad social para docentes de organismos descentralizados, avala el legislativo local. Respaldar y garantizar seguridad, derechos humanos y laborales de personal de salud, piden diputados. Endurecer penas por maltrato animal, es la propuesta que estudia el Congreso local. Para hacer frente a la crisis económica por la pandemia del COVID-19, el diputado Asael Hernández instó al Congreso de la Unión para que se apruebe el salario universal. Debemos reconocer los esfuerzos que el gobierno de Hidalgo realiza para contener la pandemia, pero no son suficientes para poder evitar que las personas salgan de casa, provocando que el registro de casos y de defunciones no disminuya. Mientras tanto, la cifra de contagios aumenta sin control todos los días. Afirmó el presidente de la Junta de Gobierno de la 64ª Legislatura de Hidalgo, Asael Hernández Cerón, al referirse al acuerdo económico para exhortar al Congreso de la Unión a que apruebe con carácter de urgente el ingreso básico universal para emergencias, cualquiera que sea su denominación, cuya finalidad es apoyar a los trabajadores formales e informales de México ante la emergencia sanitaria provocada por COVID-19. Con la aprobación de este acuerdo económico podemos lograr dos efectos positivos. El primero, aliviar las carencias económicas de las familias hidalguenses. Y segundo, contribuir a que las personas permanezcan en casa para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. La propuesta que está a su consideración, lo único que pretende es encontrar alternativas para apoyar a la población en estos momentos de emergencia económica a través de un apoyo económico directo equivalente a 3,207 pesos al mes por un máximo de 3 meses para llevarlos a la línea de bienestar del Coneval. Mencionó que con la aprobación del acuerdo económico se lograrán dos efectos positivos. El primero, aliviar las carencias económicas de las familias hidalguenses. Y segundo, contribuir a que las personas permanezcan en casa para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. Para 64 Noticias, informó Alberto Esquius. El Congreso hidalguense aprobó la iniciativa del gobernador para dotar de seguridad social a docentes de organismos descentralizados. Las y los integrantes de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo aprobaron la iniciativa enviada por el gobernador Omar Fayad Meneses para que el gobierno de la entidad se constituya como garante de los organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de sus trabajadores, conforme a la Ley del Seguro Social. Con ello, podrán inscribirse en el mencionado régimen el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, Universidad Politécnica de Huejutla, Universidad Politécnica de la Energía, Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, así como el Colegio del Estado de Hidalgo. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo para que, en representación del Estado de Hidalgo, se constituya como garante de los organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal que adelante se enlistan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de sus trabajadores conforme a la Ley del Seguro Social. Asimismo, se le faculta para que pacte la fecha de inicio de la presentación de la prestación de los servicios y los sujetos de aseguramiento que comprenderán las vigencias, las prestaciones que se otorgan, las cuotas a cargo de los asegurados y demás sujetos obligados, y los procedimientos de inscripción y cobro de las cuotas respectivas. Asimismo, se estableció que los seguros del régimen obligatorio que se cubrirán a los sujetos de aseguramiento se fijarán de acuerdo con el esquema de protección que establece la Ley del Seguro Social para los trabajadores al servicio de los organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social, informó Jesús Ángeles. También se aprobaron las modificaciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado de Hidalgo.
a fin de especificar las funciones básicas con las que debe contar las bibliotecas del Estado de Hidalgo, con el propósito de promover el fortalecimiento, conservación, promoción y actualización de las bibliotecas públicas en el Estado de Hidalgo. Las iniciativas en estudio tienen por objeto realizar una reforma integral a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado de Hidalgo, a efecto de actualizar y modernizar el marco jurídico. Entre otras modificaciones realizadas, se propone una reorganización de responsabilidades y atribuciones de las autoridades dentro de la ley, colocando a la Secretaría de Cultura en sustitución de la Secretaría de Educación Pública como la principal autoridad en la materia, con el fin de homologar lo estipulado en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro que rige a nivel federal. Y modifican las y los diputados la Ley de Vivienda del Estado de Hidalgo en materia de ecotecnologías. Integrantes de la 64ª Legislatura aprobaron el dictamen que modifica la Ley de Vivienda del Estado de Hidalgo, a modo de establecer que en construcción de viviendas se deben promover y considerar el uso de energías renovables, por lo que la reforma en estudio permitirá abordar contenidos desde el punto de vista técnicos de investigación ambiental. Una máxima en construcción bioclimática es que la energía más limpia es la que no se consume. Para ello, es necesario optimizar la forma, materiales y orientación de la vivienda. Esto es lo que se conoce como sistemas pasivos. A nivel internacional y nacional se han establecido y desarrollado los llamados derechos de cuarta generación, entendiéndolos como aquellos que no han sido incorporados a los textos legales o constitucionales y comprenden el derecho a la integración de la familia, a la no discriminación y a la igualdad de nacionalidad, así como al acceso a las tecnologías de la información en el contexto de una sociedad de la informática. También se incluyen los derechos al medio ambiente y al aprovechamiento de los progresos de la biomedicina, biotecnología, etcétera. Las modificaciones establecen la promoción del uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del Estado, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades, informó Jesús Ángeles. Envían diputados locales exhortos en materia de economía. Las y los diputados locales exhortaron a Grupo Modelo a que adecue, remodele y rehabilite la planta de tratamiento de aguas negras del municipio de Apan para que el agua tratada en ella se potabilice y reintegre al 100% en la elaboración del producto cervecero o bien en el riego y abasto del propio municipio. El presente acuerdo económico tiene por objeto la protección del medio ambiente, menos uso de agua y el mejor aprovechamiento de la misma. Sabedores de que para esta 64ª legislatura es importante el garantizar la sustentabilidad en el tema del abasto del agua, para que esta y las generaciones futuras no se vean comprometidas por la escasez del recurso y con ello lograr un aprovechamiento sustentable sobre la explotación de los recursos de la entidad y del municipio. Por lo anterior es importante acelerar la instalación y operación de la planta de tratamiento de efluentes considerada desde los inicios del proyecto sustentable, elaborado por la cervecera Grupo Modelo del Centro. También enviaron un exhorto en materia de la promoción de la charrería. Exhortamos respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo para que en el ámbito de las atribuciones planee, fomente, promueva y desarrolle acciones para la práctica y enseñanza del deporte nacional por excelencia, además patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la charrería. Las y los diputados integrantes de la 64ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo exhortamos a la titular de la Secretaría de Finanzas Públicas en el Estado de Hidalgo para que en el ámbito de sus atribuciones designe mayor presupuesto para el fomento, la promoción y el desarrollo de acciones para el deporte, arte y tradición de la charrería en el Estado. Mientras tanto, se exhortó al Congreso de la Unión a aprobar con carácter urgente el ingreso básico universal para emergencias. Informó Jesús Ángeles. Vamos a un corte y regresamos. Hoy no circula sanitario.
viernes, vehículos con terminación de matrícula 9 y 0. El horario de implementación es de las 5 a las 22 horas. Congreso del Estado de Hidalgo, 64ª Legislatura. Las medidas ante el COVID-19 continúan. No olvides seguir las siguientes medidas. Lava tus manos constantemente. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con las demás personas. Utiliza mascarilla o cubrebocas. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Congreso del Estado de Hidalgo. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, que crecen de manera desordenada e independiente. Tienden a invadir los tejidos que lo rodean. La detección oportuna posibilita una sobrevida de más de 5 años en la mayoría de los pacientes. Revísate mensualmente. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Gracias por continuar con nosotros. El legislativo local plantea acciones para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Durante los trabajos legislativos de este jueves, las y los diputados locales emitieron un acuerdo económico en materia de protección de derechos humanos y laborales del personal de salud en el contexto de la pandemia del COVID-19. Exhortamos respetuosamente al director general de los Servicios de Salud de Hidalgo para que en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad del paciente y seguridad y salud en el trabajo, realice en coordinación con los organismos que integran los servicios de salud estatal las gestiones necesarias que permitan garantizar la disposición de una cantidad apropiada, suficiente y de calidad de equipo de protección personal para los trabajadores de la salud. Además, fortalezcan la aplicación de medidas que respalden tanto su seguridad como derechos humanos y laborales, apoyándose en la normatividad y leyes que incluyen la obligación de proporcionar atención sanitaria segura. Asimismo, emitieron un exhorto en materia de seguridad para el personal del sector salud. Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezca el apoyo y reconocimiento al personal de salud que labora en clínicas y hospitales de la entidad, dedicados a la atención de COVID-19. Así también, se asegure de que se apliquen y utilicen apropiadamente mecanismos de recompensa y motivación al mismo personal. Además, se exhorta a que en coordinación con las autoridades responsables de los servicios de salud en la entidad, tanto públicos como privados, en todos sus niveles, se instauren las disposiciones pertinentes y permanentes que permitan proporcionar un entorno de trabajo lo más seguro posible para su personal. Respecto a las funerarias y el manejo de cuerpos en tiempos de COVID-19, también realizaron un exhorto. Exhortamos respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud y al titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo a fortalecer las actividades de vigilancia y capacitación en el manejo de cadáveres por COVID-19 en los establecimientos que prestan servicios funerarios en cada uno de los 84 municipios de Hidalgo, con la finalidad de mantener sobre los ya existentes e identificar en los de nueva instauración aquellos que no cuenten con las autorizaciones, permisos, licencias y avisos y manifestaciones previstas por las disposiciones federal, local y municipal. De la misma forma, exhortamos respetuosamente a la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor para que realice identificación y vigilancia de los establecimientos que prestan el servicio funerarios que no cuenten con los contratos de adhesión respectivos que validan su funcionamiento. Finalmente, se solicitó al Ejecutivo local la ampliación en el presupuesto para el Instituto de Competitividad Empresarial para la extensión del Plan de Emergencia Económica. Exhortamos respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas Públicas para que realice una ampliación líquida al presupuesto de egresos del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial para la extensión Plan de Emergencia Económica
para hacer frente a la pandemia COVID-19, para impulsar la reactivación económica de la entidad. Y a su vez, exhortamos respetuosamente a la Junta de Gobierno del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial para que publique una nueva convocatoria y una mayor cantidad de emprendedores hidalguenses accedan al plan de emergencia económica para hacer frente a la pandemia COVID-19. Informó Jesús Ángeles. A su vez, se exhortó a los 84 consejos municipales del Estado de Hidalgo para que en el ámbito de sus facultades elaboren, revisen, aprueben y entreguen sus leyes de ingresos respetando y atendiendo el tiempo, los lineamientos y requisitos establecidos en la normatividad vigente aplicable y no incurran en incumplimiento en ejercicios posteriores. Exhortamos respetuosamente a los 84 consejos municipales del Estado de Hidalgo para que en el ámbito de sus facultades elaboren, revisen, aprueben y entreguen sus iniciativas de ley de ingresos, respetando y atendiendo las fechas perentorias, los lineamientos y requisitos establecidos en la normatividad vigente aplicable y no incurran en un incumplimiento en ejercicios posteriores. Promueve la diputada María Luisa Pérez Perusquía una iniciativa para respaldar las artesanías a nivel nacional en conjunto con la entrada del TECMEC. La diputada María Luisa Pérez Perusquía expuso una iniciativa para modificar la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a fin de proteger diversas formas de patrimonio cultural, material e inmaterial, para garantizar los conocimientos y las habilidades asociados con la artesanía o productos artesanales tradicionales. En esta iniciativa se propone otorgar dos nuevas facultades a la Secretaría de Economía para que con la participación de los gobiernos de los estados y los municipios promueva y fomente la difusión, exposición, compra, venta y exportación de artesanías o productos artesanales, así como el acceso a las preferencias arancelarias. Gestione ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la protección, reconocimiento y conservación de los derechos de la propiedad industrial de las artesanías y los productos artesanales mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención. La legisladora Noemí Citlali Rivas propuso reformar el Código Penal para el Estado de Hidalgo en materia de delitos por discriminación, a fin de eliminar los vacíos legales aún existentes en cuanto a la protección de los derechos humanos de las y los hidalguenses. El principal objetivo de esta iniciativa de reformar es eliminar los vacíos legales aún existentes en cuanto a la protección de los derechos humanos de las y los hidalguenses. El Código Penal del Estado, específicamente en el delito de discriminación, ya sea en instituciones públicas y privadas en general, de esta forma complementarlas todas las normas existentes y asegurar el respeto de las garantías de hombres y mujeres, incluyendo el respeto a la identidad de género, a los derechos educativos, otorgando una perspectiva de género para aumentar la punibilidad hacia una mitad e incremento de la sanción para los responsables de discriminación, de 2 a 4 años de prisión. La representante local, Areli Rubí Miranda Ayala, planteó reformar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, así como el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo en materia de creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Esta iniciativa busca incorporar preceptos legales a la Ley Familiar del Estado, que den a los jueces herramientas para exigir el pago de pensiones e inhibir el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Estas adiciones legales buscan establecer candados para sancionar este tipo de personas morosas alimentarias, a fin que no solo tengan una presión social, sino que les quede claro que el Estado no establecerá relaciones jurídicas con deudores alimentarios mientras persistan en su incumplimiento, aunado a que tengan diversas dificultades para esconder o invertir los recursos que esconden con el fin de no cumplir con su obligación alimentaria. Las iniciativas se turnaron a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, informó Jesús Ángeles. También se promovieron iniciativas en materia del Poder Legislativo, de Justicia Cotidiana y de Protección a Mujeres.
La diputada Yasmín Calva López solicitó se modifique la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo a fin de señalar que la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos también conocerá y emitirá resolutivos respecto a agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales. Que el objetivo de la presente iniciativa es armonizar nuestro reglamento en relación con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. En cuanto a la denominación de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, y en consecuencia establecerla de manera expresa, que a esta comisión corresponde conocer y emitir resolutivos en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales. Diputadas y diputados, no podemos permitir que en nuestro marco jurídico existan leyes y reglamentos incongruentes entre sí, que no hacen más que confundir a la población que los consulta, y peor aún, si esa ley y reglamentos son los que rigen nuestra vida interna. 9 diputadas y diputados de la 64ª Legislatura de Hidalgo promovieron una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo en materia de justicia cotidiana. La presente reforma inserta a la parte orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo el concepto de justicia cotidiana, de tal manera que obliga al Estado a un proceso continuo por adecuar las instituciones, procedimientos e instrumentos necesarios que brinden solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática, sobre todo en los municipios y comunidades donde la administración de justicia impartida no ha podido llegar. La representante local, Ana Edith Rodríguez Gaitán, planteó modificar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, así como la Ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres, para establecer que en cada distrito judicial se forme una unidad de atención de mujeres víctimas de violencia. Corresponde al Instituto Hidalguense de las Mujeres coordinar a través de su titular la prestación de los servicios a cargo de las unidades de atención y protección a las víctimas de violencia previstas en la ley, en cada uno de los distritos judiciales del Estado. Segundo, se adiciona un párrafo segundo al artículo 2 y se reforma la fracción décima del artículo 9, ambos de la Ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres, para quedar como sigue. La Junta de Gobierno del Instituto autorizará la creación en cada uno de los distritos judiciales de la entidad de una unidad de atención y protección a las víctimas de violencia, la cual tendrá a su cargo el cumplimiento de las atribuciones que no se encuentren expresamente atribuidas a la persona titular del instituto. Se turnaron a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, informó Jesús Ángeles. Vamos a otro corte y regresamos. Circula sanitario. Y recuerda, placas con terminación 1, 3, 5, 7 y 9 no circula el primero, tercero y quinto sábado del mes. Y placas con terminación 0, 2, 4, 6 y 8 no circula el segundo y cuarto sábado de cada mes. El horario de implementación es de las 5 a las 22 horas. Congreso del Estado de Hidalgo, 64ª Legislatura. Durante el COVID-19 hay muchas formas de saludar. No lo hagas de mano, beso o abrazo. Así evitarás contagiarte o contagiar a alguien más. Durante esta pandemia, saluda de la siguiente forma: estilo japonés, militar, apache, codo con codo, rocker o tailandés. Y recuerda que debemos continuar con las medidas sanitarias. Congreso del Estado de Hidalgo. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, que crecen de manera desordenada e independiente. Tienden a invadir los tejidos que lo rodean. La detección oportuna
posibilita una sobrevida de más de 5 años en la mayoría de los pacientes. Revísate mensualmente. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Gracias por continuar con nosotros. Y estos fueron los asuntos generales presentados durante los trabajos de este jueves. Las diputadas y el diputado Viridiana Yajaira Cebes Calva, Maica Ortega Aguiluz, María Teodora Islas Espinosa, Yasmín Calva López y Marcelino Carvajal Oliver con el tema Agua, derecho humano que no se puede vulnerar. El Congreso del Estado de Hidalgo exhorta respetuosamente a los organismos operadores de agua de los municipios de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, Tezontepec de Aldama, Progreso de Obregón y Francisco y Madero, para que cumplan con el pago de los adeudos pendientes a la Comisión de Agua, Alcantarillado y Saneamiento del Valle del Mezquital, y con ello garantizar el derecho humano al agua. El representante local, Salvador Sosa Arroyo, propuso exhortar a los 84 ayuntamientos, al Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, INDEMUN, y a la Coordinación de Zonas Metropolitanas del Estado de Hidalgo. Se exhorta respetuosamente a los 84 ayuntamientos, al Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal y a la Coordinación de Zonas Metropolitanas del Estado de Hidalgo a que en el ámbito de sus facultades realicen un plan de desarrollo urbano en las tres zonas metropolitanas del Estado de Hidalgo. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, para que en el ámbito de sus atribuciones colabore con los 84 ayuntamientos y el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo en la realización de los planes de desarrollo urbano en las tres zonas metropolitanas del Estado de Hidalgo. El legislador Diego Nicolás Ordaz Castillo expuso el tema posicionamiento, con el que mencionó que es importante que se vuelvan a reactivar los fideicomisos que fueron cancelados por el Gobierno de México y que se habían creado para apoyar a los jóvenes de todo el país. Es preocupante que hasta el momento no se tiene certeza de que los recursos se mantendrán de forma íntegra, con transparencia, con reglas de operación y estricta rendición de cuentas. Con esta desaparición se pone en riesgo no solamente el presente, sino el futuro de México. Las y los jóvenes no pedimos dádivas. Exigimos que se privilegie el bienestar común de las próximas generaciones por encima de colores e ideologías, apostando siempre por políticas públicas que se basen en la evidencia y que impulsen el desarrollo de nuestro país. Queremos que suene fuerte y claro. En la política se debe hacer todo para y con los jóvenes. Sin nosotros, nada. Con el tema posicionamiento, 13 diputados y diputadas integrantes de la 64ª Legislatura de Hidalgo llamaron a los consejos municipales interinos a que cumplan con su encargo conforme a la ley, a fin de no incurrir en omisiones que puedan convertirse en delitos. Se conmina a los 594 concejales municipales a conducirse con vocación de servicio, respeto, ética, honestidad, solidaridad, igualdad, responsabilidad, así con la mayor sensibilidad posible para con la ciudadanía. Asimismo, en el ámbito de sus obligaciones y facultades establecidas en el marco jurídico vigente, cumplan cabalmente y con altura de miras las funciones conferidas en los ordenamientos legales y se abstengan de realizar acciones, principalmente en materia de delitos electorales, violencia de género y en el manejo pulcro y eficiente de los recursos públicos que les pueden generar alguna sanción ante las autoridades correspondientes. En días pasados se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 95 bis a la protección y trato digno para los animales en el estado de Hidalgo. Se realizó un sondeo a la ciudadanía para conocer su opinión. Vámonos con nuestros compañeros Alejandra Martín y Maín Cruz. Derivado de la iniciativa presentada por la diputada Arely Rubí Miranda Ayala, con proyecto de decreto por lo que se adiciona el artículo 95 bis a la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo, nos dimos a la tarea de realizar un sondeo con la ciudadanía para conocer su opinión. Así nos respondieron.
¿Para usted qué entiende por maltrato animal? Bueno, es cuando nosotros como personas conscientes nos volvemos inconscientes de las necesidades que tiene un animalito. Dañar o causar algún perjuicio a alguna especie o... Dañar, ya sea consciente o inconscientemente, a pues cualquier mascota o animalito que vive en la calle. Tener a un animal en malas condiciones. Es una acción, una parte donde lastimamos, ¿no?, al animalito. Vamos a decir golpes, vamos a decir atados. ¿Sabe que se tiene una ley de protección y trato digno para los animales? No. He escuchado hablar de ella y he escuchado a través de redes sociales. Sí, había escuchado. No sabía. Apenas estaba escuchando. Empezamos a saber de eso y qué bueno. ¿Nos puede decir un ejemplo de lo que usted considera maltrato animal? Pues es echarlos a la calle, dejarlos al abandono. Agresión física, ¿no? Sí, también agresión psicológica para los animales. Pues el dejarlos amarrados en las azoteas, el tenerlos sin agua, sin comida o en el rayo del sol. Tener un animal en malas condiciones, amarrado. Ay, pues adquirir un animalito y dejarlo en la vivienda, no sé, subirlo a la azotea, no darle alimento. El echarlos fuera, el sacarlos del hogar. ¿Considera usted que deba haber sanciones más severas contra el maltrato animal? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que debe haberlas. Sí. Ah, claro que sí. Muy fuertes. Yo creo que sí debe de haber muy fuertes. Reportó Alejandra Martín para 64 Noticias. A continuación le presentamos el clima para este fin de semana. De acuerdo a datos del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan heladas matutinas para los próximos días. La capital hidalguense registrará este sábado temperaturas que van de los 10 a los 22 grados centígrados. Para el domingo, la mínima será de 11 y la máxima de 22. La región de Tulancingo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 24 este sábado. Para el domingo, la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 24. En tanto, para el sábado, el municipio de Tula registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 21. El domingo, se espera que la temperatura mínima sea de 10 grados y una máxima de 22 grados. En el municipio de Ixmiquilpan, este sábado se registrarán temperaturas de 10 a los 20 grados. En tanto, la temperatura ascenderá el domingo, alcanzando una mínima de 11 grados y una máxima de 20. Huejutla registrará este sábado temperaturas que oscilan entre los 20 y los 33 grados centígrados. Condiciones similares se pronostican para el domingo, pues la temperatura mínima será de 20 grados y la máxima de 33. Le invitamos a tomar sus debidas precauciones. Y las diputadas y diputados locales tuvieron actividad en sus perfiles de Facebook. El diputado Asael Hernández Cerón escribió: "Seguimos cumpliendo con la encomienda que nos dio la ciudadanía. De manera responsable analizamos, discutimos y aprobamos lo mejor para nuestro Estado. En sesión del día de ayer, aprobamos un exhorto a la Secretaría de Finanzas para que la charrería sea considerada con recursos del Estado". La legisladora María Luisa Pérez Perusquía publicó: "Participé en la sesión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por la diputada Evelyn Leonel Cruz, en la que analizamos 10 asuntos que nos fueron turnados, aportando argumentos para su resolución, 64ª legislatura". El representante local, Víctor Osmir Guerrero Trejo, señaló: "Entre otros temas, hoy en sesión ordinaria, junto a mis compañeras y compañeros diputados, Arely Rubí Miranda Ayala, Lisette Marcelino Tobar, Anedith Rodríguez Gaitán, Jazmín Calva López, Lucero Ambrosio Cruz, Ángelo López Barrón, Margarita Evelyn Leonel Cruz y Miguel Reyes López, propusimos modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de Hidalgo en materia de justicia cotidiana. Seguimos atendiendo y trabajando en función de las necesidades que nos ha expresado la ciudadanía hidalguense". Víctor Guerrero. La diputada mirindiana Yahaira Cebes Calva expresó: "Asistí a la segunda Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales". Y finalmente la legisladora Claudia Lilia Luna Islas publicó en su red social:
El día de hoy se llevó a cabo la sesión número 139 en el Congreso del Estado de Hidalgo, la cual, diputadas y diputados, seguimos revisando las iniciativas presentadas en tribuna. Y esto fue todo por hoy. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Dulce Pérez. Buenas noches.